Muy buena, mi gente, ¿cómo andan? Espero que todo esté súper, 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 súper bien. Acá con un nuevo video, como los tengo bien acostumbrados a todos. Venimos trayendo material, pero de primera mano. Traemos, no sé, tokens, trajimos análisis fundamentales de moneda como DEN. Les subí el video y les conté dónde tengo invertido mi dinero dentro de las plataformas DeFi. Hoy subí un video tutorial donde cómo armar y desarmar un token LP. Para los que a veces se olvida, son cosas que uno a veces no las tiene en el radar y cuando las va a hacer, no las sabe. Estoy tratando de pensar adelantado por ustedes. Pero hoy traigo una DeFi con unas cualidades diferenciales al resto de lo que venimos acostumbrados, por lo menos a ver nosotros, en el grupo de Ganancias BNB en Telegram, en el canal de Ganancias BNB en Telegram y en el canal de YouTube. En el grupo de Ganancias BNB en Telegram les voy a dejar en la descripción en el video para que puedan ingresar, igual que al canal de Ganancias BNB. Ahí tienen planillas de Excel como la que les mostré aquí, donde estoy controlando cómo van mi farm en las diferentes DeFi. Análisis, avisamos nuevos contratos, estamos por sacar algunos contratos nuevos que nos gustaron mucho, sobre todo con la moneda Cake. Estén atentos a esto. Pero hoy vamos a ver esta DeFi que me gustó mucho. ¿Y cómo se llama? Se llama Mobox. Vamos a mirar. Entramos a Mobox y nos encontramos con esto. Miren ya qué linda la interfaz gráfica de Mobox. Donde recién arranca, ¿eh? Esto arrancó hace unos 15, 20 días. Arrancó el 7 de abril. ¿Sí? ¿Qué tiene Mobox de diferente? Vamos a mirar a Mobox. Lo primero que vamos a encontrar es esta opción de Momo Farmer. Entramos a Momo Farmer y vamos a ver que es una DeFi como las tradicionales, con sus pool, y no hay diferencia con ninguna, pool con LP, con su propia moneda llamada MBOX, que es de Mobox, por supuesto, pero acá vemos una moneda nueva, mira una moneda más, además de MBOX, que es esta, que tiene un valor de 1.30, nos encontramos con la moneda llamada Key. ¿Para qué sirve Key? Para abrir unos cofres. ¿Y qué hay dentro de esos cofres? NFT. ¿Sí? Buenísimo, hasta ahí sí. ¿Saben qué hacen estos NFT? Estos NFT son los que minan esta moneda. Minan monedas. Hay un campo de minado dentro de la plataforma. Y nuestros momos, como le llaman, aquí lo ven, yo tengo 11, generan su poder de hash y minan MBOX. ¿Sí? Buenísimo. Ahora, vamos paso a paso, recorremos la plataforma y les cuento un poquito cómo funciona este ecosistema para que lo terminen de entender. Lo primero que nos encontramos cuando entramos a la plataforma, por supuesto, son los pool. Podemos, como siempre, hacer solamente que nos muestre los que tenemos stackeados. Y estos pool no nos otorgan la moneda de la DeFi. Nos otorgan keys. Y que acá, miren, que dicen rewards, son las keys que yo estoy farmeando en la plataforma. ¿Con qué? Yo hice un token LP entre MBOX y BNB. Poco recomendado, por supuesto, porque estoy haciendo un token LP con una moneda de la plataforma que, para que sepan, arrancó en sus $4.50, bajó 1.30. Y por supuesto que corre riesgo de tener pérdida por el impermanent loss. Yo la estoy asumiendo y estoy acá con un token LP generado, con tres tokens, casi cuatro tokens LP generados, y estoy farmeando aquí con este token. Pero miren, hay otros pool que les pueden interesar, que son de token LP, pero también están los pool de monedas individuales como USDT, BNB, USDC y BUSD, la moneda estable de Binance. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, entramos a la plataforma, nos encontramos con esa interfaz muy amigable y veníamos a la parte de Momo Farmer. Porque después va a seguir, les voy a contar en otros videos que voy a hacer, iba a decir otros capítulos, les voy a ir contando qué más se puede hacer, pero no hay mucho más por ahora, los próximos juegos se van a venir. Pero por ahora, vemos los pool, elegimos un pool y generamos qué. ¿Qué hacemos con esta moneda?
Vamos a ver, acompáñenme. Nos vamos a la parte de cofres. ¿Y acá qué se hace en estos cofres? Claro, acá venimos con la llave y abrimos el cofre. Perfecto. ¿Y qué hay adentro del cofre? Adentro del cofre están los NFT esperándonos. Hay varias categorías de NFT. Hay NFT regulares, o hay NFT raros, hay NFT legendarios, hay NFT, no me acuerdo el otro, ahora lo vamos a mirar. Pero hay varios tipos de NFT acá adentro. ¿En qué se caracterizan cada uno y por qué estas diferencias? Porque cada NFT posee un poder de minado diferente al otro. Hay NFTs que minan más rápido las monedas de la plataforma que otros. Entonces, si yo tengo mi llave es un contrato. Para que sepan, la llave es un contrato. La llave tiene un número de contrato que lo puedo agregar a MetaMask. ¿Cómo funciona? Me vienen a BSC Scan. Copian el número, buscan acá, ponen Mobox. Y fíjense cuando ponen Mobox, perdón, ¿qué sucede? Mobox, la primera, la moneda básica de la plataforma, la que vale 1,30 y algo. Y MomoKey, la otra moneda. Entonces puedo agregar las dos. Me llevo el número de contrato, como siempre. En este caso elegí la key. Copio. Vamos a esperar un poquito. Hoy la red estuvo andando mal. Copio y la agrego a MetaMask. Y hago lo mismo con la otra. Copio y la agrego a MetaMask. Para quien no saben, lo voy a hacer por si hay alguien que está entrando a ver este video por primera vez y no nos sigue, porque uno, el público se renueva y uno se olvida. Vienen a MetaMask, se van al final de todo, agregan token, token personalizado y pegan la dirección que acaban de traer. Me dice que el token ya se ha agregado, por supuesto, pero ustedes lo van a poder hacer sin ningún problema porque no lo tienen. Bueno, una vez que ya estamos, que ya tenemos todo agregado, nos vamos a la página y seguimos. Si tendríamos la llave, ¿qué haríamos acá? Directamente nos marcaría una llave acá, le daríamos unlock chest y se abriría el cofre y nos daría un NFT. Todo esto recuerden que ya está regulado por contrato. La llave es un contrato. El MBOX, la moneda, también tiene su contrato con sus características del farmeado, de cómo se mina y demás. Y estas llaves, ¿sí? También hay una cantidad, como si fuera un token, de llaves. Que lo único que sí, y les cuento que hablé con los desarrolladores porque lo quería preguntar, porque uno se cuida también y cuido a la comunidad de alguna manera. Ya he tenido un dolor de cabeza hoy que ya les contaré. Entré a ver el análisis de estas llaves, entré a ver los holders, y cuando vi entre los primeros holders, me encontré que el 45% de las llaves en poder están en una sola persona, en una sola wallet. Entonces me metí en el grupo oficial, el resto son del contrato, fíjense, y ya después el sexto holder tiene solamente el 0,88, no habría ningún problema, algo que me haga pensar que hay algo raro detrás de todo esto. Entonces esto sí, porque esta persona al tener 46.000 llaves, podría ser alguien que abra todos esos cofres, se pongan a minar, no sé, se consuman todas las monedas del total supply de MBOX y generar un trastorno. Entonces averigüé. Y me comentaron en el grupo oficial que estas monedas, que igual están saliendo una auditoría en camino que lo van a mencionar, pero estas monedas las tiene el desarrollador, las tiene el grupo de desarrolladores, perdón, el grupo que generó Mobox, y que van a usarlas para este y otros contratos que van a ir sacando dentro de la misma plataforma para hacer sorteos con la comunidad, hacer premios para personas que cumplan ciertas características. Entonces, eso son las llaves que va a usar el equipo de Mobox. Lo comento para qué, para que toda persona que ve el video y que va a decir invertir o no en la plataforma lo tengan en cuenta y después nadie me diga, che, pero no lo viste o ¿cómo se te pasó de no verlo? No, yo reviso todo, revisé incluso, miren, se los voy a mostrar, revisé también el token Mobox para que lo vean, también miré los holders y lo que miré fue para evitar que haya un rug pull. Un rug pull, que es, se llama rug pull a la famosa tirada de alfombra, ¿no? Te tiran la alfombra roja, vos entras como un campeón y cuando entraste te diste cuenta, pusiste tu plata, compraste un token y el primer tenedor, el primer holder tenía, no sé, el 85%, en este caso no porque esto es del contrato, fíjense que está el contrato al lado, no hay un tenedor acá. El primer holder real, igual, que tiene más cantidad de token acá, en este caso es este y tiene 0,12%, es muy poco. Pero si este fuera un tenedor real, una persona que la tiene, no, esto es lo que está en liquidez en el contrato, ¿entienden? Pero si esto fuera una persona,
Esta persona nos hace entrar a todos, compramos token, compramos token, compramos token, nos dan token en la página, nosotros metemos BNB. Cuando entran bastantes BNB en liquidez, esta persona agarra, vende todos sus tokens, se lleva todos sus BNB y se va. Y cuando vende todos estos tokens, el 84% no se queda vacío, baja la moneda, desaparece. Pero nada, recuerden que esto no es alguien que lo tiene, esto es del contrato, sí es liquidez. Pero bueno, lo revisé todo, lo miré para estar tranquilo de dónde estoy invirtiendo, porque yo cuando hago un video invierto. Invierto mi plata y tengo mucha plata invertida acá. Tengo casi $1,000 para que sepan dentro de Movox. Entonces, me preocupé. Me tomé el tiempo para explicar esto porque es importante que lo sepan y es importante también que ustedes hagan estas averiguaciones siempre que entren a una plataforma, que chequen esto, que eviten el rug pull de esta forma, ¿sí? Para los que quieran saber más del rug pull, lo hablamos en Ganancia BNB en Telegram para no seguir ocupando tiempo en el video, o me dejan un comentario acá que yo contesto todo, ¿bien? Bueno, entonces si tuviera mi llave, abriría el cofre y me saldría el NFT. ¿Dónde lo veo? Me lo dio, perfecto. ¿Dónde veo el NFT? Miren, vamos al siguiente paso. My Momo. Acá están mis momos. Y en este caso son los míos. Tengo 11. ¿Cómo los adquirí? ¿Conseguí llaves? No. Eso es el próximo paso que les voy a contar. Porque llaves ya vieron. Permiso, voy de vuelta. Que estoy minando y recién tengo 0,0156. ¿Por qué no quise poner más dinero en liquidez? Sino que quise adquirir directamente los momos porque me pareció muy simpático. Entonces, voy a los momos. Y acá empezamos a ver los momos que tengo. Son 11. Miren lo que vemos en el momo. Primero, que es un momo de un nivel, en este caso son todos nivel 1, con su nombre, que el nombre es fijo, no se los puedo poner yo, y el poder de minado que tiene cada uno, 3, 2, 2, 2, 2, 2, y así todos, estos son todos mis momos. Cuando yo arranqué en la plataforma no tenía ninguno, yo no estaba minando esta moneda, nada, no estaba minando nada. Como compré estos momos, que ahora les voy a mostrar dónde, actualmente voy a mi campo de minado. Tengo mis 11 momos acá y mi poder de minado es el 23, de hash 23. Para los que no conocen, el poder de minado es igual, es una simulación al minado real. Cuando la gente pone a minar en su casa su rig de minería, tienen un hash, que es cuanto más poder de minado tenés, más, es porque tenés más hash. Bueno, en este caso también, cuanto mejores son mis momos. En este caso estos son todos comunes, son todos comunachos estos bichitos. No hay ninguno que sobresalga más que por uno, un poder de minado más que el otro, pero son todos muy bajitos. Miren el total de poder que hay de minado en total en la plataforma y miren lo que soy yo al lado de todo esto, ¿no? Total de poder de minado en toda la plataforma es esto y esto soy yo. Y acá está lo que ya puedo sacar de minado, 1,42 MVOX. En este momento vale 1,40. ¿Cuándo arrancó la plataforma? Típico. Este me haría 4.40 y estas estaban como en 200. Pero les quiero mostrar otra cosa más. Porque así como bajó esto, también bajaron los momos. Vamos a ver si yo quiero comprar un momo cuánto vale. Voy al market, al siguiente paso, ya recorrimos todo. Miren qué rápido. Voy al siguiente paso y acá me encuentro a los momos. Miren los momos. Puedo filtrarlos por el tiempo que se hayan listado o puedo ir por el precio. Voy a poner que lo filtre de menor a mayor. Y acá los vemos. Miren cuánto valen. 35 BUSD. Se compran solo con BUSD. Para comprarlos hay que agarrar. Si no tenemos BUSD, podemos hacer un canje. Podemos hacer un swap, perdón, con la moneda. Aprovecho este video para contarles algo nuevo. Miren esto. No todos lo saben. Esto es nuevo y lo descubrí hace una semana. Pueden entrar a MetaMask. No funcionaba esto antes. Van a intercambiar. Y acá ponen lo que quieren intercambiar. BNB. 0.10 y los quiero cambiar por qué moneda, por BUSD, y ahí pongo continuar, que este token no está verificado, no. Ahora sí, review, y miren lo que hace, empieza a buscar en varias plataformas de swap y me trae la mejor opción, la más barata. Bueno, en este caso. No, pero recuerden que hoy estaba funcionando mal la red. Les digo que funciona. Esto que estoy haciendo ahora yo, funciona. Lo prueban ustedes después en su casa, lo miran, pero yo estoy haciendo todos los trades, los swaps que hago, los hago directamente desde MetaMask. Ya ni voy a PancakeSwap ni nada, lo hago directamente de acá. Pero hay un problema con la red, con la comunicación con MetaMask, no estuvo andando muy bien. Entonces, estamos acá en el market de Momo, comprando momos. ¿A quién le estamos comprando estos momos? ¿Saben a quién se los estamos comprando estos NFT? Porque estos son los NFT, a otras personas que lo pusieron a la venta.
O sea que esto sería el equivalente al mercado P2P de Binance, pero con momos, con NFT. Acá es el mercado legal de los NFT. Ustedes vienen acá y pueden comprarlos o, ¿qué dice acá? Sell, vender. Acá vendo y vendo, acá vengo y vendo mis momos. Miren los míos, los que tengo yo. Quiero vender uno, lo toco acá y se vende directamente. Le pongo el precio y lo vendo. Precio variable, como si quiero vender, es lo mismo que el P2P. Fíjense esto, precio de comienzo y precio final. ¿Y en cuántos días quiero que esté a la venta? Es igual que el mercado P2P de Binance, pero vendo mis NFT. Importantísimo, me gusta. Por eso compré momos, los compré yo. Compré 11. Me gasté como $400 en esos 11 que compré. Pero miren, 35. Cuando yo los compré estaban 30. ¿Saben que estoy chequeando? Cada vez que aumenta la moneda, los momos suben y está bien. Ahora, ¿saben cuánto valían estos momos cuando arrancó la plataforma con el valor del MBOX? A 4,50 valían $200. Entonces bajó ahora a $35. Yo los compré a 30 anoche, 32 anoche, y estoy contento. La moneda, por supuesto, se puede ir a 10, puede morir la moneda. Recuerden que es una plataforma que está comenzando. Puede tener el futuro de PancakeSwap con Cake, salvando las distancias, o puede ser un fracaso y estrepitoso y morir. Te lo tengo que contar para que todos tengan en cuenta esto. Yo invertí $400 en estos NFT que mañana pueden no valer nada. Para quien no sabe, mencioné varias veces NFT y no saben qué es. Los NFT son tokens no fungibles. Un token no fungible es si yo puedo tokenizar una cosa. Yo podría agarrar y tokenizar mi vehículo y venderlo. No tokenizar, no le disparo un rayo láser y lo convierto en token, sino que le doy de alguna manera un valor, un título de propiedad mediante un token. Y yo puedo transferir ese token y venderlo. Bueno, los NFT son básicamente lo mismo. Son tokens, es justamente eso. Son tokens no fungibles, se generan a base de algo que se tokeniza. En este caso se tokenizaron estos muñequitos que sirven para minar. Nada más y nada menos. No se pueden generar, no puedo ponerle la carita, el pelito, no. Ya está hecho el token así, ya tiene una función. Esto no se puede modificar porque está hecho por contrato. Este token siempre va a minar con un poder de 2. Al igual que todos los que vemos acá o los otros. Ahora, miren que les quiero mostrar esto. Miren qué pasa si alguien va a abrir un cofre de estos. Y vieron que les dije que había diferentes calidades. Comunes, poco comunes, únicos, raros, épicos y legendarios. Quiero que empiecen a ver esto. Y se imaginen qué pasaría si cuando van a abrir una llave de estas, les tira un token, un NFT de estos, pero con mejores calidades. Vamos a empezar a subirlo. Ya estamos viendo los comunes. Vamos a estos. Eran muy poco comunes, se ve que están listados en la misma. Únicos. Ya empezamos a ver otro color de fondo y los precios empiezan a ir más arriba. 48 y ya fíjense que minan con un nivel 3. ¿Sí? Pero el precio de esto está programado por precio. Comienzan en 48. Vamos a seguir. Raros. Mina 10, 17, pero miren cuánto vale este token. Este NFT. $900. 950, 950. Esto lo está vendiendo alguna persona que lo sacó de este cofre. ¿Entienden, no? También hicieron un airdrop de salida donde regalaban un NFT, si no me equivoco. Pero me lo perdí. Yo voy a estar atento a próximos que vayan saliendo, próximas plataformas de esta. Y donde haya airdrop, los voy a decir antes o lo voy a hacer en vivo para que todos lo podamos obtener. ¿Saben? No me lo voy a perder. Pero quiero que miren los precios. ¿Sigo subiendo? Bien, sigo subiendo. Vamos a ver épico. $5.500. $6.500. Esto es lo que está vendiendo una persona, un NFT. ¿Por qué? Por el poder de minado que tienen. Este poder de minado de 220 generaría unas 22 monedas de estas. ¿Cómo lo sé? Porque miren, volvemos para atrás. En el campo de minado nos dice que con 100 hash power generamos 11,11 MBOX al día. Ahora, yo compro el NFT y eso va a minar siempre ese NFT. No me quiero imaginar qué pasaría si esta moneda algún día llega a ser una moneda como Cake. Ni siquiera digo como Cake. Una moneda de $15. Si yo ya logro tener 100 de hash power y mino 11, automáticamente yo estaría generando $150 por día con una moneda de
$15, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que a mí me gusta o me apasiona de este tipo de plataforma, donde ya le empiezan a enlazar con la gamificación, como se le llama de alguna forma. Me gusta. Puede pasar que cada uno me diga, no, es una tontería. A mí me gusta. Ahí está Rollercoin, hay un montón de plataformas más que tienen tiempo ya, la gente minando ahí y siguen. Yo le tengo mucha fe a Mobox, ojalá que no me equivoque. Miren lo que valen. Y esto lo tiene alguien, lo está vendiendo alguien. 7.800, hay que ver si alguien lo compra. Me gustaría que haya un listado de las compras y ventas que hay, así lo vemos, pero fíjense. Ahora, esperen, esto no es todo. Legendario creo no salió ninguno. No, no hay legendario todavía, no ha salido un legendario en los cofres. Pero el épico, a ver si está por el más alto. Sí. Miren esto. Carísimo. Carísimo. $40.000, pero miren el poder de minado que tiene. 1.792 de minado. Está recibiendo unas 200, 180 monedas por día. Este. Que serían 200 pesos por día. Dólares, perdón. $200 por día. Con este solo. Pero $40.000. Pero. Bueno, uno dice, pero. No sé. Está generando más dinero que minar en tu casa con comprar placas de video, poner a minar un rito. Bueno, claro, uno tiene que ver después cuánto va a durar la plataforma, la credibilidad. Pero si a mí me cuentan que esta plataforma tiene para 4 años, me lo compro. Pero bueno, no lo voy a hacer, no. Si lo compro, les prometo que hago un video. Así que acá vimos entonces el mercado de los NFT. Y recuerden que esto es peer-to-peer, como el mercado de Binance. Lo mismo. ¿Bien? Y después acá tenemos la tabla de líderes, donde vemos una persona con un poder de minado de 194.329. No quiero ni sacar la cuenta de cuánto dinero está, de cuántas MBOX está generando esta persona por día, sinceramente. Y acá ponemos el poder de minado. Bueno, como siempre, me acuerdo cuando jugaba Clash of Clans, me acuerdo cuando jugaba Call of Duty, siempre estaban los chinos metidos ahí arriba de todo. No sé qué hacen, pero creo que juegan hasta la bolita los chinos. Son increíbles. No hay un juego tan ellos. Así que volvemos acá, la parte de los pools. No hay mucho más para mostrarles acá que los pools. Recuerden que generamos key. Con esas key abrimos cofres. En los cofres nos dan NFTs, que esos NFTs nos sirven para minar el token de la plataforma, que se llama MBOX. Y una vez que vamos teniendo nuestros NFT, nos va juntando acá en donde dice MyMomo, que yo tengo 11. A ver qué hay acá. Tengo que ver esto. Esto lo estoy conociendo ahora, para que sepan. Me parece, gente, que acá puedo mejorar o completar una colección. ¿Qué es esto? ¿Mejora su nivel de minado? Quizás. ¿Hacemos un gasto ahora o no? ¿Hacemos uno? Por 2. Ah, capaz que acá mina 1, mina 2, mina 3 y mina 4. El poder de minado. Vamos a ver qué es esto. 100 BUSD. Para un poder más. Vamos a hacerlo. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Tengo 100 BUSD. Vamos a ver qué es esto. Creo que le aumenta el poder de minado en uno más. Compramos. Esto es lo que tiene uno. Yo veo las moneditas y no me olvido que es dinero, pero todo sea por el video y porque se pueda entender mejor. Vamos a comprar uno más. Me parece que le mejoré a este, iba a decir lagarto, a este tiburón. Ahí confirmó. Ahí agregó algo más. Debería tener ahora 3 de poder de minado. Vamos a ver. Me parece que lo mejoré, gente. 11 momo tengo. No sé por qué dice 12. No lo entiendo. Bueno, no importa. Lo averiguo y les comento a ustedes. Miren, acá tengo los mismos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. No cambió nada. Sí aumentó mi poder de minado. Pero bueno, se los dejo en el canal de en Telegram. Se los muestro, ¿saben? Ahí ya les explico bien qué sirve esto, porque la verdad que lo acabo de descubrir en vivo. Creo que les conté todo. Acá hay otra parte donde dice Trade Action. Podemos entrar por ahí o podemos entrar desde el inicio de la página. Nos encontramos acá con lo que se viene, digamos. Trade Action es... Acá hay juegos que juegan gratis, que es como para aprender el mundo del trading. Hay un juego donde está el toro versus el oso. Y con el valor del Bitcoin,
Ustedes tienen que decir si el Bitcoin va a terminarla, va a cerrar la vela, positivo o negativo, y les va dando como hay unos puntos más, que son puntos para la plataforma y demás. Después hay otro juego que es para ayudarlos a hacer un trading, le das dinero y hay como un ranking, y les pagan, en estos juegos, le pagan con la moneda MBOX si salen primeros en los juegos que hay acá. Están bien, pruébenlos, no les va a venir mal. Y acá, Coming Soon, fíjense que hay dos eventos más, dos juegos más, Coming Soon, Momo Token Master y Momo Block Brawler. Para que veamos después qué son, pero para que sepan que también tiene mucho preparado esta plataforma como para adelante, ¿no? Yo creo que eso le podría dar valor a la moneda y por eso creo que es un buen, para mí, fue un buen momento entrar porque vi que arrancó la moneda en $4 y vi que arrancaron las llaves en $200 y ahora bajó. Bajó al precio que lo vimos y con todo lo que se tiene que venir, hay probabilidad de que pueda subir y creo que entré en un buen momento. Creo, si me equivoco, haré un video nuevamente para contarlo porque no solamente se cuenta cuando se gana. Así que nada, gente, esto fue Mobox. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar el link para acceder a Mobox en la descripción del video y el link para acceder a Ganancias BNB en Telegram. Vamos a ver con qué se viene la gente de Mobox. Los voy a mantener actualizados. Espero que les guste el video y me dejan un comentario, se suscriben al canal y cualquier cosa nos hablamos en el 1-1 como todos los días en Ganancias BNB en Telegram o acá mismo en los mensajitos que me dejen. Saludos a todos y que tengan una buena vida como siempre les deseo. Hasta luego. I'm